The voices and the music have remained with me throughout the sad years of exile. That day, when Radio Magallanes was silenced finally by bombs and fire, I said to myself that Allende's final words could not be final, that Inti Illimani's song would be heard again over Radio Magallanes for all Chileans to hear, to repeat, and to cherish. Inti Illimani, the mountain god, sun, the condor who became a mountain, the sound and poetry of the Andes, founded in 1967, is here tonight to keep that dream, our dream, alive. Ladies and gentlemen, here are Inti Illimani's. Thank you.
lo que nosotros hacemos, la música que hacemos, es como un, como una manta, es como una tela que tejida con hilos que nosotros sacamos de Chile, con los cuales salimos de Chile, más colores que hemos ido incorporando de tanto escuchar y de tanto convivir con distintas culturas y con distintos pueblos. No hemos sido impermeables a, y me parecería muy raro que así fuera. Si nuestra música hoy día podría ser un testimonio de siete músicos que han vivido 14 años de exilio y que me parece que el exilio no lo hemos vivido en vano. Y eso se refleja en lo que hacemos. Yo creo que nosotros nunca nos hemos sentido realmente lejos de Chile, al contrario. Es decir, una de las cosas más impresionantes para uno, yendo a Mendoza, por ejemplo, es encontrarse con esa gente y darse cuenta que lo que uno hace estando aún lejos de la patria es algo que tiene un sentido muy vital hoy en Chile. Y eso es importante, es una de las experiencias más inmediata, más impactante que tenemos. Nosotros no nos sentimos lejos de Chile. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla. Y en las tardes cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Porque es tarde, me dice ella, la paloma cambiará.
al mismo tiempo, desde viviendo en Europa, me siento más latinoamericano, tal vez. Y eso se debe fundamentalmente a lo que hacemos nosotros, lo que representamos. De partida, la música que hacemos es latinoamericana y no solamente chilena. Está basada en ritmos de todo Latinoamérica, Sudamérica especialmente. Y eso, uno se logra identificar tanto con eso que al final no sabe si es ecuatoriano, chileno, y en este caso italiano, como tú dices, también, ¿por qué no?
si tú, pato si qui si tú, ñañita y casa si axi tú. Cierto tiempo así como de grande esperanza, el 83, en el momento en que se han retomado
iniciativas unitarias, especialmente, y bueno, y se ha visto como a las puertas la solución de este largo problema. Y por otro lado también los momentos en los cuales no se escucha nada que venga desde allá de Chile, ¿no? Es decir, nada clamoroso, nada importante, seguramente son momentos en que se van tejiendo así, en que se van tejiendo los partos, digamos, o el parto que debería haber. Claro, existe la idea en todos, creo yo, de un futuro recambio biológico, natural, pero eso tendría que significar que la gente nueva que entre con sus ideas y con sus novedades. O sea, precisamente claro, lo que decía Max delante, para nosotros es importante. Nosotros no tenemos intenciones de hacer de Intillimani un museo ambulante de algo que fue. Yo quería hacer un comentario acerca de alguna de las cosas que decía Max, que dice que en el exilio no me he enriquecido. Eso es mentira, no es cierta esa cosa. Riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez se entiendan hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya bien diferente. Todos vénganse a juntar, tenemos la puerta abierta y la unidad popular es para todo el que quiera. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro con la unidad popular.